su propio perdón o el poder extender el perdón a quien ha estado haciendo daño. Y eso es más común de lo que ustedes se puedan imaginar. Y cuando estamos en medio de una consejería, pues obviamente nos damos cuenta de los grandes conflictos que puede llegar a tener una persona. Por eso es que le estamos dedicando tanto tiempo a la parte del perdón y poder analizar justamente esta secuencia de temas relacionados con el perdón para poder lograr la restauración. Así que hoy vamos a ver la relación entre la fe y el perdón. Y tenemos que buscar que cada pareja o cada persona desarrolle la capacidad de perdonar, la capacidad de pedir perdón cuando es necesario. Porque si bien todo mundo se dice cristiano, y cuando ustedes tienen a una pareja en consejería, le va a decir, sí, hermano o hermana, yo tengo temor de Dios, yo creo en el Señor, pero a veces parecería que la teología que traemos dista mucho de lo que dice la Biblia y pensamos que Dios va a respaldar nuestro orgullo, nuestra jactancia, nuestra prepotencia, nuestro rencor o nuestra sed de venganza. Y es justamente de eso que tenemos que considerar porque es parte de lo que la gente es parte de lo que la gente vive, lo que la gente hace y debemos a como dé lugar como consejeros buscar llevar a entender qué pasa cuando la gente nos dice, pues fíjate que yo no estoy de acuerdo con lo que tú dices y yo sé que a mí Dios me habla y esto es una verdad. Cuando la gente nos garantiza que Dios le dijo, cuando la gente asegura que recibió una palabra de parte de Dios, cuando la gente dice, yo le pedí palabra y Dios me habló. Y obviamente contra eso no tenemos escapatoria, contra eso no tenemos la posibilidad de luchar, porque cuando una persona se aferra y te dice, yo le pedí palabra a Dios y Dios fue lo que me dijo, pues nadie somos más que Dios y no podemos contradecir lo que Dios le dijo, pero sí podemos mostrarle lo que Dios dice en la palabra y nunca Dios va a contradecir su mensaje, nunca va a contradecir el Evangelio y nunca va a contradecir absolutamente ningún principio bíblico. Por eso es que vamos a ver la relación entre la fe y el perdón. Así que vamos a Marcos capítulo 11, versículos del 20 al 26, que dice a la mañana siguiente, cuando pasaron cerca de la higuera, vieron que ésta se había secado de raíz. Pedro se acordó y le dijo, mira, maestro, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús les dijo, tengan fe en Dios, porque de cierto les digo que cualquiera que diga este monte, quítate de ahí y échate en el mar, tu orden se cumplirá siempre y cuando no dude en su corazón, sino que crea que se cumplirá. Por lo tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Y cuando oren, de aquí viene la conexión que Jesús hace entre la fe y el perdón. Fíjense, los primeros versículos nos anima a creer, a hablar con fe, a declarar con fe, como ustedes gusten ponerlo, hacer un decreto, hacer una declaración. Lo que digan será cumplido. Cualquiera que diga este monte, quítate de ahí y échate en el mar, su orden se cumplirá, siempre y cuando no dude. Es decir, nos está llevando al extremo de usar la fe sin dudar de ninguna manera de lo que va a suceder, sino que crea que se cumplirá. Perdón, sino que crea se cumplirá. Por tanto, les digo, todo lo que piden en oración, crean que lo recibirán y se les concederá.
Pero pongan atención a los siguientes versículos y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos perdonará a ustedes sus ofensas. Así que este tema de alguna manera nos pone en el centro del problema o el mejor dicho, en el meollo del asunto. Porque la gente podrá decirnos, yo oré y Dios me dijo, pero Jesús es muy claro. Cuando una persona tiene conflictos en su corazón, esa oración tiene estorbos. Esa oración no va a tener la fluidez, no va a tener la respuesta, no va a tener el respaldo, no va a tener absolutamente nada de parte de Dios. Y obviamente la semana pasada y las semanas anteriores hemos estado viendo justamente el tema del perdón. Veíamos la importancia de confesar, la importancia de otorgar, la importancia del perdón dentro del matrimonio, incluso la pregunta que surgió. Y el análisis, bueno, nos damos cuenta que siempre el ser humano puede decidir, y está implícito en estos versículos, cada uno puede decidir no perdonar. Por eso dice, si, y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo para que también su Padre que está en los cielos les perdone todas sus ofensas. Pero luego aclara, porque si ustedes no perdonan, y aquí el Señor nos está dando no una libertad en cuanto a que haz lo que quieras, pero sí nos está expresando que cada uno de nosotros decidimos si perdonamos o no perdonamos. El Señor nos dice, perdona para que tú seas perdonado, perdona para que tu Padre te escuche, perdona para que en tu vida veas milagros. Pero nos aclara, si tú no perdonas, evidentemente en tu vida no va a haber milagros, en tu vida va a haber barreras, dificultades, problemas, conflictos y lo peor de todo, tu Padre no te va a perdonar, no te va a escuchar, no te va a respaldar y no van a ocurrir un montón de cosas cuando a ti te hace falta perdonar. Así que debemos tomar en cuenta un aspecto muy importante, la fe se desarrolla en la oración. No solo se manifiesta en la oración, se desarrolla en la oración. A veces la fe la desarrollamos en medio de acciones, la fe desarrollamos en medio de los pasos que damos, la fe la desarrollamos en circunstancias de nuestra vida diaria que exigen que actuemos, que demos determinados pasos, que tomemos ciertas decisiones. Y eso respalda la fe. Pero ahora en particular el Señor nos está mostrando qué pasa cuando tú estás orando por algo y eso por lo que tú estás orando requiere también que tu corazón esté perfectamente limpio. La fe se desarrolla en la oración porque una persona que tiene fe es una persona que ora y eso es evidente. El cristiano que no ora demuestra su falta de fe. ¿Por qué? ¿Para qué invertir tiempo en hacer algo en lo que no creo? Pero una persona que cree invertirá tiempo en orar porque cree en el poder de la oración, en el poder de Dios. Cree que cuando nosotros nos comunicamos al Padre en el nombre de Jesús, el Señor nos responde. Cree que lo que Jesús dice, que todo lo que necesitamos o que todo lo que en nuestro corazón llega a convertirse en una situación apremiante, en una necesidad o en un deseo, lo podemos pedir. Es decir, una persona que tiene fe es una persona que ora, es una persona que se acerca a Dios, es una persona que siente el respaldo de Dios, que busca la presencia de Dios. Así que un cristiano que no ora demuestra su falta de fe. Y aquel que ora muestra su fe.
Y no se trata de andar presumiendo por la calle, ni andar presumiendo ante la gente sobre cuánto tiempo se ora, sino que la vida de oración se debe reflejar en la forma de ser, en la forma de conducirse, en la forma de tratar a los demás, en la forma de comportarse, y sobre todo, porque Jesucristo también garantiza que cuando nosotros oramos en lo secreto, donde nadie nos ve, donde nadie se da cuenta cuánto tiempo oramos, entonces Él nos recompensará públicamente. Así que la gente no le tenemos que presumir ni dar explicaciones ni decirle cuánto tiempo o a qué horas oramos. Simple y sencillamente a quien tenemos que demostrárselo, a quien hablamos, quien nos escucha, quien se da cuenta si lo hacemos o no lo hacemos, es el Señor. Y podríamos decir, entonces la gente notará públicamente que Dios está contigo o con una persona que ora por la forma en que es bendecido y como el propio Señor Jesucristo lo declara en Marcos 11, 24, que dice: Por tanto, les digo, todo lo que pidan en oración, crean que lo recibirán y se les concederá. Y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo. Para que su Padre que esté en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas, porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que esté en los cielos les perdonará sus ofensas. Así que para nosotros debe ser fundamental. Y cuando la gente se pregunta qué tiene que ver la fe con el perdón, bueno, tan sencillo como que el hecho de no orar bloquea la fe de una persona. Perdón, una persona, el hecho de no perdonar bloquea la fe. Una persona que no perdona está bloqueado en su vida de oración. Y esto es sencillo cuando usted le pregunta a las parejas cuánto tiempo oran. Regularmente las mujeres nos van a decir que oran más tiempo que los hombres. Eso es una respuesta natural. Pero la pregunta, ¿y cuánto tiempo oran juntos? Se van a dar cuenta que en la mayor parte de los casos, las parejas no oran juntos, no invierten tiempo de oración juntos, no pasan tiempo juntos, les cuesta trabajo ponerse de acuerdo. Y incluso se van a dar cuenta que la gente tiene estorbos para escuchar orar al cónyuge y le cuesta trabajo orar enfrente de su cónyuge. Y regularmente se buscan pretextos, se buscan argumentos, se buscan justificaciones para poder criticar al cónyuge por la forma en que ora. Y eso como que hace que la gente se sienta mejor y dice, yo por eso no oro con mi esposa o no oro con mi esposo. Y se buscan pretextos, pero todo eso está ligado al hecho de que al no poder existir un corazón sano por el perdón, evidentemente todo se viene abajo, todo se derrumba, todo se cae. Déjenme ponerles un ejemplo quizás burdo, pero ¿qué pasa si en una casa o se pretende construir una casa o se pretende construir un edificio y al concreto no le ponemos las varillas que deben llevar? Son, decimos, pues levantamos una torre de puro concreto, el concreto es suficientemente duro y con eso va a ser suficiente. Evidentemente que ante cualquier situación, un sismo o un viento fuerte, aunque sea concreto, se va a quebrar y se va a venir para abajo. ¿Por qué? Porque hace falta el complemento, ese componente que es la varilla metálica para darle también elasticidad a la construcción y en caso de un sismo se pueda mover de un lado o de otro, pero que no se quiebren las columnas. Bueno. A veces las parejas así están. Al no haber ese componente que se llama perdón, evidentemente que la vida de oración sufre, la vida de oración se desmorona, la vida de oración se viene a los suelos y por lo tanto la fe también se pone en riesgo. Así que, de alguna manera, tenemos que trabajar esto en el corazón de cada matrimonio que está llegando con nosotros a la consejería. Por eso el énfasis
Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que lo han recibido, será suyo. El Señor es enfático en la fe, pero al mismo tiempo es enfático en el perdón. El Señor nos condiciona a que nosotros estemos dispuestos a perdonar. Piense lo que Jesús dice en Mateo 7, 7 y 8. Pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. Porque todo el que pide recibe y el que busca encuentra y el que llama se le abre. En cualquier sentido que la gente ore, va a tener una respuesta. La gente tiene que entender que Dios pone todo a su alcance. Pero en el caso de los matrimonios, también vamos a darnos cuenta que aunque tienen la promesa más amplia, la más grande de todas, en donde el Señor dice que cuando somos capaces de ponernos de acuerdo en cualquier cosa, eso Él lo hará. También nos vamos a dar cuenta que los matrimonios regularmente no reciben esa promesa, la ven muy lejana o ni siquiera saben que pueden acceder a ella. ¿Por qué? Pues por la falta de perdón. Al no haber perdón, evidentemente todo se bloquea. Dios dice, puedes pedir cualquier cosa, o puedes buscar cualquier solución, o bien puedes tener la dirección o la sabiduría o la respuesta que tú necesitas, que no necesariamente es material. Pero, ¿qué pasa cuando la gente, su corazón lo tiene endurecido por el perdón, por la falta de perdón, endurecido por el rencor, endurecido por el resentimiento, endurecido porque no es capaz de poder perdonar o de pedir perdón? Eso va a bloquear el acuerdo, eso va a bloquear el acercarse al cónyuge, eso va a bloquear el invertir juntos tiempos de oración. Y obviamente, nosotros como consejeros tenemos que ir visualizando las reacciones, los comentarios que la pareja puede llegar a hacer. Así que cuando ustedes estén frente a una pareja, tienen que cuestionarle cuánto tiempo oran, cuánto tiempo dedican, por ejemplo, para leer un versículo de la Biblia juntos, para meditar en algo. Y cuando les digan que poco o nada, bueno, ahora cuestionen la parte del perdón. ¿Por qué? Evidentemente porque algo está fallando, algo no está funcionando bien. Piense lo que Jesús dice, pero tú cuando ores, entra en tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Evidentemente que cuando se ora, se nota. No hay que presumir, es que yo oro mucho. No hay que presumir, es que yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana. No hay que presumir, es que yo oro en lenguas todo el tiempo. Hay gente que le encanta andar presumiendo, es que tú no sabes, pero mira, yo cada vez cuando me levanto, cuando entro al baño, cuando estoy en el transporte, cuando voy aquí, cuando estoy allá, estoy orando. No hace falta decir eso. Jesús dice que nadie se entere. Pero aquí el punto clave es eso que la gente ve en la vida de una persona y que son respaldos a la oración. Se ve limitado cuando la gente deja de orar. ¿Por qué mucha gente nos puede decir, hermano, yo oro mucho, pero no veo respuestas? Hermano, yo oro mucho, pero parece que Dios no me escucha. Hermano, yo oro mucho, pero al parecer algo está pasando que Dios no me está concediendo lo que yo le pido. Todas las promesas que hemos visto, parecería como que la oración es tan poderosa que no hay barrera, no hay límite, no hay absolutamente nada que se pueda oponer a nuestra oración y que tendríamos que vivir de una manera bendecida de manera constante. Pero la realidad es que eso en la mayor parte de las parejas no ocurre. ¿Por qué? Porque definitivamente vamos a encontrar que el atorón, el punto donde está tapada la oración, donde no fluye,
donde no avanza, donde no progresa, es por la falta de perdón. Y no dudo que haya gente que nos diga, yo invierto horas en la oración. El punto en cuestión no es cuántas horas inviertes, sino cuánta de esa oración Dios escucha y cuánta de esa oración Dios responde. Así que tenemos que revisar con la vida de las parejas la forma en que se va moviendo Dios en sus vidas. Y vamos a ver de qué manera hay bloqueos en su fe, bloqueos en su oración, bloqueos en su vida espiritual. Y cuando la gente dice, ¿por qué a mi Dios no me responde? ¿Por qué si pido no recibo? ¿Por qué si llamo no me abre? ¿Por qué si lo busco no lo encuentro? Y fíjense que eso es tan común, pero tan común, que mucha gente dice, se me hace que voy a dejar de venir a la iglesia y piensa, voy a castigar a Dios, ya no voy a orar, ya no lo voy a buscar, o me voy a cambiar de congregación. Y eso me llama la atención, es como cuando Balac quería que Balaam maldijera a Israel y lo llevaba a un punto donde se veía el pueblo y veía que en lugar de maldición había salido bendición. Ah, bueno, te voy a llevar a otra montaña, quizás desde ahí Dios sí me escuche. Y lo mismo, había bendición. Bueno, te voy a llevar a otro punto, quizás en este otro. Y a veces la gente, cuando huye del perdón, a lo mejor dice, me cambio de congregación, porque quizás en esta otra congregación Dios sí me bendiga. Y cuando pasa un año o dos y Dios no lo bendice, me voy a buscar una tercera congregación, quizás se nota, se sienta mal la presencia de Dios y ahí sí me bendiga Dios. ¿Qué está pasando? Que estoy buscando externamente lo que me corresponde solucionar internamente. No es la congregación a donde la gente asiste, no es el pastor que predica los domingos, no es el grupo de gente que les rodea en la congregación, en el grupo de servicio, en la casa o en la célula donde asisten, es el problema del corazón, la falta de perdón. Así que, ¿por qué a mí no me responde el Señor? Bueno, vamos a ver. Cuando la gente nos hace esta pregunta, ¿por qué si la gente pide no recibe? ¿Por qué si la gente busca no encuentra? ¿Por qué si la gente llama no se le abre? Bueno, vamos a ver lo que Jesús dice en Mateo capítulo 5, 23 al 26. Y aquí otra vez nos da la relación entre la oración y el perdón. Por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo, y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti. Ojo, porque esta frase es verdaderamente fuerte. Alguien tiene algo contra ti. ¿Cómo es que alguien puede tener algo contra mí? Bueno, a lo mejor conscientemente yo no me di cuenta en qué momento ofendí a alguien, pero me doy cuenta que y pensemos en el cónyuge. ¿Por qué el cónyuge está enojado? ¿Por qué ella está enojada? Y a lo mejor le preguntas, ¿qué te hice? Y te dice, nada, pero algo hay. Bueno, sigamos leyendo. Deja ahí la ofrenda ahí en el, deja la ofrenda ahí en el altar. Anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda. Ahora, fíjense que Jesús nos pone un orden aquí. Antes que me vengas a adorar, ponte en paz con tu esposa o con tu esposo. Antes que me vengas a alabar, ponte en paz con tu cónyuge. Antes que me vengas a pedir algo, ponte en paz con tu cónyuge. Por eso dice, deja ahí tu ofrenda, anda y reconcíliate. Luego ven y presenta tu ofrenda. Es decir, eso debemos llevar nosotros a la pareja. ¿Por qué es tan importante el perdón? Porque quiero que ustedes noten algo. Están poniendo incluso en riesgo su salvación. ¿Y de dónde nos fundamentamos para esto? Si Dios no va a tolerar verme
ni escucharme cuando me acerco a él en oración porque tengo un conflicto con mi esposa y no le he pedido perdón, muchísimo menos me va a querer tener a su lado en el cielo. Así que el punto que Jesús maneja es delicado. Deja tu ofrenda. Primero ve y reconcíliate y luego viene y presenta tu ofrenda. Si lo hacemos al revés, tenemos garantizado un portazo en el cielo. El Señor no nos va a querer escuchar, el Señor no nos va a querer recibir, el Señor no nos va a querer que nosotros estemos a su lado. Por eso dice que sigamos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y aquí el Señor en Hebreos maneja esos dos conceptos, paz y santidad. Santidad porque tengo que estar limpio delante de Dios de todo pecado, pero paz porque tengo que estar en paz con la gente que me rodea, en este caso la esposa. Y si no hay esa paz, pues tampoco voy a poder ver a Dios. Entonces quiero que noten estas dos frases, la de Hebreos y la de Mateo. Si no tienes paz con todos, no vas a poder ver a Dios. Y si no te has reconciliado con tu esposa, no vas a poder ver a Dios. Dios pone prioridades. Versículo 25 dice, cuando vayas camino al juicio con tu adversario. Ahora, cambiemos palabras o juguemos un poco con el vocabulario. Un divorcio es un juicio. Cuando la gente piensa en separación o piensa en divorcio, está pensando en un juicio. Y si hay alguien aquí entre nosotros que es abogado, me dará la razón en el sentido que en los juicios de divorcio uno ve las peores cosas que se puede decir una pareja, las mentiras, las calumnias. Es increíble que dos personas que un día se juraron amor, que hicieron un pacto, que estaban tan enamoradas, que se juraron bajar el cielo, la luna y las estrellas mutuamente, y que de repente en un juicio se digan cosas tan terribles, tan vergonzosas, tan humillantes, y la mayor parte de las veces son parte verdad y parte mentira, porque hay exageraciones, a veces azuzados un tanto por los abogados para poder ganar el juicio. Y vamos a decir que te hizo, y vamos a decir que te dijo, y vamos a decir esto, y vamos a decir aquello. Y la persona con tal de obtener el divorcio y de ganar el juicio está dispuesta a lo que sea. Como se dice comúnmente, está dispuesta a venderle su alma al diablo con tal de obtener la libertad. Y obviamente, trasladándolo en este pasaje, cuando vayas camino al juicio de divorcio con tu cónyuge, resuelvan rápidamente las diferencias. Este es el consejo de Jesús. De no ser así, el que te acusa podría entregarte al juez, quien te entregará a un oficial y te meterá en la cárcel. Si esto sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Ahora, esto de entregarte al juez, ir a la cárcel y no tener libertad, no solamente es para el acusado, también es para el que acusa. Por eso dice, resuélvanlo los dos, y después lo habla de manera singular. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que nosotros ahora lo veamos en primera persona. Si yo acuso a mi cónyuge y no resuelvo lo que tengo contra ella, pues evidentemente que esto nos va a llevar a un rompimiento y esto nos va a llevar a los dos estar en una prisión de maldad, en una prisión de odio, en una prisión de resentimiento, en una prisión de rencor, en una prisión de amargura y cualquier otra característica que ustedes quieran pensar respecto a esa prisión. Además, dice que el ser entregados al juez, ahora veremos a Dios en su posición no de misericordia, sino de juicio. Y es grave. Recuerden lo que dijo el rey David. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo.
caer en manos de Dios en el área de la misericordia, caemos entre las nubes, caemos en blandito, caemos de la manera más tersa y suave cuando estamos en las manos del Dios misericordioso. Pero caer en el manos del Dios que juzga, en el Dios que condena, terrible cosa es eso. Nadie querrá estar ahí. Y eso hay que hacer consciente a la pareja. ¿Por qué? Porque si al menos piensan en el futuro eterno que les espera por no perdonar, quizás eso les va a hacer reaccionar a decir, sí quiero perdonar. Y por eso dice, si eso te sucede, te aseguro que no te pondrán en libertad hasta que hayas pagado el último centavo. Es decir, la pena en la cual se va a castigar es exageradamente alto. Y es aquí donde aparece el tema incómodo del perdón. Y digo incómodo porque a veces para la pareja va a resultar embarazoso tener que humillarse, tener que reconocer que han lastimado al cónyuge, que han actuado como un necio, que han actuado como un tonto, que hicieron daño a la persona que más debieron haber amado, que perjudicaron a esa persona, que la regaron, que le fallaron, que pecaron, que hicieron lo malo. Y todo esto, no importa si lo hicieron consciente o inconscientemente, y la mayoría de las veces nos justificamos con el argumento, yo no sabía que estaba mal. O si tú piensas que te lastimé, o si tú sientes que te hizo daño. Pero con esa actitud lo único que se logra es endurecer más el corazón del cónyuge, es endosarle el problema a quien se lastimó. Porque no se está pidiendo perdón, tan solo se cumple con el requisito de decirle, pues discúlpame, para ya ponerle fin al tema, para que ya no le diga nada, para que ya cese la presión o porque ya se está cansado. Y por muchas razones más, no porque haya dolor por la actitud o porque haya arrepentimiento o porque quiera cambiar. Y por eso es que muchas veces una pareja puede venir a consejería y a lo mejor va a querer que le demos una aspirina espiritual que le quite el dolor momentáneamente, pero que no está dispuesto a hacer nada. Por eso muchas veces dicen es que mi cónyuge se puso histórico porque me empezó a reclamar todo lo que hemos pasado los últimos 10, 15, 20, 30 años. Bueno, si eso sucede es porque como no ha habido un perdón genuino, ahí se sigue guardando y ahí sigue lastimando. Ha pasado los años, se han vuelto a hablar, pero no ha habido perdón. Y a lo mejor porque ha habido el ánimo de decir, pues salgamos adelante, está bien, nos volvemos a hablar, nos volvemos a dirigir la palabra, volvemos a convivir, volvemos a compartir, pero no hubo perdón. Y entonces, eso que parece historia, no es historia, es simplemente un cúmulo de resentimientos guardados que están ahí estorbando. Ahora, aquí vamos al beneficio de la duda de quién es el ofensor, que muchas veces también ocurre cuando estamos dando la consejería. Cuando el que ha ofendido dice, no sé cuál fue la causa por la que yo ofendí. No sé qué fue lo que hice, no me queda claro dónde la regué, nunca me di cuenta que estaba lastimando. Pero tenemos a la otra parte que dice, pero yo sí me siento lastimada y yo he pasado cosas muy feas y sencillamente no lo puedo soportar más. Aquí, como consejeros, tenemos que propiciar de decir, a ver, hagamos un ejercicio. Primero, a lo mejor dejarlos solos unos minutos. Pues yo voy a estar aquí, pero quiero que ustedes piensen claramente y que escriban con toda sinceridad. Al que se siente ofendido, que diga,
qué fue lo que le lastimó que hizo la otra persona. Y el que es ofensor trata de pensar y de darle vueltas a toda la situación y trata de ser lo más honesto posible. ¿Y qué cosa crees tú? Si no estás seguro qué fue lo que hiciste, pero ¿qué crees que pudo haber lastimado a tu cónyuge? Y eso seguramente va a remover dureza. ¿Por qué? Porque a lo mejor dice, no sé, pero cuando le dices, a ver, piensa en dos o tres cosas que tú supones que pudieron haber lastimado. Ah, entonces ahí le abrimos una ventana de posibilidades y créanme, la mayor parte de las veces la gente llega a una conclusión. Puede ser, posiblemente, hace tiempo, yo hice, yo comenté, yo opiné, yo propuse y pues, eso está muy cerca de lo que el cónyuge que se siente lastimado también escribe y dice, ah, bueno, es que eso que tú dices tienes razón, porque así y así y así me sentí yo. ¿Cuál fue el error tal vez del cónyuge lastimado que nunca se atrevió a decir, eso me hizo sentir mal? A lo mejor echó pleito, ¿por qué dijiste eso? ¿Por qué opinaste? A lo mejor se fue más al fruto de lo que se dijo, pero no fue a la raíz. Oye, eso que tú dijiste me lastimó, eso que tú dijiste me ofendió, eso que tú dijiste me hizo sentir mal, por esto y por esto, simple y sencillamente. Pero la cuestión es que como las parejas no se toman ese tiempo, no platican y no lo hacen, cuando llegan con nosotros a la consejería, pues ya llegan simple y sencillamente rebasados por los problemas, se están peleando, pero no están dispuestos a hacer nada. ¿Cuál es nuestra labor? Entender que a lo mejor yo le puedo dar tips de cómo llevarse bien, le puedo dar tips de cómo salir a tomar un café, les puedo dar tips de qué cosas pueden intentar para avivar la llama del amor, etcétera, etcétera. Pero si no me voy a la raíz del problema, si no me voy a la raíz del rencor, del odio, del resentimiento, si no me voy al punto donde nació todo. Es más, déjenme decirles una cosa, muchas veces se van a encontrar parejas, y otra vez vuelvo al punto, la importancia de la base de datos, en qué momento se casaron, cuándo empezaron a vivir juntos, y a veces preguntar el hecho. ¿En qué año se casaron? Ah, bueno, nos casamos en el año 2000. Perfecto. ¿Cuándo empezaron a vivir juntos? Hay parejas que se van a sentir incómodos y dicen, espéreme, pues en el año 2000, sí, a ver, ¿en qué mes empezaron, se casaron? Ante Dios, no, ante Dios nunca nos casamos. Civilmente, ah, bueno, nos casamos civilmente en septiembre. ¿Y cuándo empezaron a vivir juntos? En mayo. Ah, bueno. ¿Y en qué momento empezaron a tener relaciones sexuales? Ah, en enero. Ay, entonces, eso ya me va dando más raíz del problema. ¿Por qué? Porque si nos vamos al punto en donde nació el resentimiento, muchas veces el resentimiento, la misma situación desde las dos perspectivas. La mujercita muchas veces dice, bueno, pues es que yo quedé embarazada. Y él me había prometido muchas cosas y como resulté embarazada, pues ya nos tuvimos que ir a vivir juntos. Y entonces él me prometió que íbamos a tener una casa, pero terminamos yéndonos a vivir con mis papás o me terminó llevando a vivir con su mamá y empiezan a salir los resentimientos. Y él, bueno, es que pues habíamos dicho que íbamos a ser un tiempo de conocernos, de disfrutar. Pero pues ella no se cuidó, se embarazó y entonces siento que me atrapó y que ya no pude terminar mi carrera, ya no logré lo que yo quería. Los dos cometieron el mismo pecado. Los dos decidieron fornicar. Los dos decidieron tener relaciones sexuales. Y obviamente, producto de eso vino un embarazo que no deseaba ni ella, no deseaba él. Pero simple y sencillamente dijeron, bueno, ¿qué hacemos? Pues vámonos a vivir juntos. Encontrar una solución, entre comillas, vámonos a vivir juntos.
Como no tengo dinero para ir comprar una casa o rentar una casa propia, apenas saco con mi trabajo o a lo mejor ni siquiera trabajo. Entonces, pues nos fuimos a vivir con mi mamá o nos fuimos a vivir con los papás de ella y ahí empezamos a medio llevar la vida. Esa raíz generó en ambos resentimiento. El resentimiento de que el varón puede decir, tú me atrapaste con ese hijo. Y la mujer, tú me echaste a perder la vida cuando me embarazaste. Ojo, porque ambos son padres y a lo mejor ambos dicen que ese hijo es su adoración y que lo aman y que fue y que vino y todo lo bonito sobre el hijo. Pero entre ellos dos se odian porque ese acto les rompió sus planes. Por lo tanto, pues sí, comenzaron a vivir juntos, le pusieron un parche a su relación, más tarde se casaron civilmente para darle los apellidos al bebé que nació y después conocieron a Jesús y a lo mejor se casaron en una boda colectiva o en una boda en otra iglesia, pero nunca se pidieron perdón. Y, por ejemplo, cuando una pareja viene con un servidor para una boda colectiva, yo siempre les recomiendo pídanse perdón de todo el daño que se han hecho y incluso pídanse perdón porque fornicaron, pídanse perdón porque esa fornicación los llevó a unir sus vidas en unión libre, pídanse perdón porque eso los llevó a perturbar los planes el uno del otro, pídanse perdón porque se faltaron al respeto, pídanse perdón porque tú llevaste a tu esposa o a tu pareja en ese momento a vivir con tu mamá, o porque le pediste que te llevara a ti con los papás de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y a veces las parejas me dicen, pues no importa si ya teníamos 10, 15, 20, 30 años viviendo juntos, nunca se habían pedido perdón. Y entonces van saliendo esas raíces. Y por eso tenemos que buscar que sean claros. ¿Qué tienes contra tu cónyuge? ¿Qué le hiciste? ¿Qué le pudiste haber hecho? Y el que se siente ofendido, que diga, esto es lo que yo siento que me hizo, esto es lo que me está robando la paz. Así que tenemos que entender el orden y lo que sucede cuando hay problemas. Primero, antes de orar, antes de pedir algo. Es más, antes de alabar a Dios, antes de hacer cualquier cosa, debemos llevar a la pareja a pedir perdón, a buscar la reconciliación, o de lo contrario, ambos están nulificados y su oración no será respondida por el Señor de manera favorable. El Señor indica lo que se tiene que hacer y advierte de las consecuencias de no hacerlo. Habrá una acusación contra quien resulte o contra esa pareja, mejor dicho. Serán entregados al juez. Ojo, porque esto significa entonces que Dios los mirará en calidad de juez y no de misericordia. Y perderán su libertad espiritual y van a perder muchas bendiciones y van a pagar muchas consecuencias. Ahora, obviamente esto nos enseña que la falta de perdón nulifica la oración, la falta de perdón nulifica la fe. La falta de perdón nulifica la alabanza. No importa cuántas horas me la pase con las manos hacia el cielo, cuánta música cante, cuánta música escuche, cuánto tiempo yo pueda postrarme sobre mis rodillas, cuando hay falta de perdón, eso está nulificado. Y mucha gente se va a dar cuenta que su vida es, aunque aparentemente hace cosas de manera religiosa, su propia vida espiritual está seca y no tiene respuestas de Dios, no tiene presencia de Dios, no tiene manifestaciones de Dios, pues porque trae un montón de conflictos atorados que no ha podido sacar por medio del perdón. Evidentemente, así el varón es muy claro, pero este versículo puede aplicar en ambos sentidos, como hemos visto los anteriores. Aunque aquí sí es muy específico respecto del varón.
De la misma manera, ustedes, maridos, tienen que honrar a sus esposas. Cada uno viva con su esposa y trátela con entendimiento. Ella podrá ser más débil, pero participa por igual del regalo de la vida, de la nueva vida que Dios les ha dado. Trátala como es debido, para que nada estorbe tus oraciones. Así que yo creo que así como un padre, una madre, no quiere tener hijos que lo dejen avergonzado, no quiere, ninguno queremos tener hijos groseros, agresivos, cínicos, que anden lastimando a los demás. Pues Dios, como nuestro padre, tampoco. Él no quiere que nosotros, como sus hijos, seamos groseros, seamos berrinchudos, agresivos, cínicos, que dejemos avergonzado el nombre de Dios porque digamos, soy cristiano y presumimos que somos cristianos, pero nuestra falta de perdón deja en evidencia que no tenemos temor de Dios y que no nos importa muy poco lo que Él diga. Así que esto es parte de lo que tenemos que mirar. Ahora, ¿y qué pasa cuando nosotros, bueno, esto es, Dios no quiere hijos groseros, agresivos ni cínicos que anden lastimando a los demás? Pero ¿qué pasa cuando alguien dice, pero yo fui el afectado, a mí fue el que me hicieron daño? Bueno, pues evidentemente que esto también nos va a mostrar que muchas veces, como cristianos abordamos el perdón desde diferentes perspectivas y regularmente antes de pensar en perdón, lo que hacemos es pensar en la venganza. ¿Por qué una pareja se lastima tanto mutuamente? ¿Por qué un matrimonio que dice que se ama se lastima? La semana pasada veíamos cómo muchas veces se piensa que se está castigando al cónyuge y se le castiga de muchas maneras. ¿Y cuántas veces una pareja cae en el acto de la venganza? Me hiciste, te hago. Me dijiste, te digo. Me ofendiste, te ofendo. Me insultaste, te insulto. Me hiciste quedar avergonzado, te voy a hacer quedar avergonzado. Y entonces es un uno a uno. Se usa más la ley del ojo por ojo y diente por diente que la ley del perdón. Todo lo que tú me hagas, yo te lo voy a hacer. Y si se puede al doble, te lo hago al doble. Y entonces cuando la gente vive con esa idea de la venganza, del desquite, de me las vas a pagar, ya verás. Entonces, obviamente se vive una vida en desgracia. Y es que la gente tiene muchos argumentos para no perdonar. Es que me hicieron mucho daño. Y cuando tú trates de llevarlos al perdón en la consejería, te van a decir: no, hermano, es que tú no sabes el daño que me han hecho. Y es que lo que me ha hecho es imperdonable. Bueno, pues voy a orar para que Dios tome venganza, porque Él le ha dicho que suya es la venganza. Y hermano, es que pues regularmente yo siempre soy el que tiene que estar cediendo y ya me cansé. Siento que ya llegué a un límite. Bueno, pues evidentemente que Dios piensa distinto que nosotros, porque Dios no piensa en destruir a nadie, porque así fuera Dios ya hubiera destruido a todos, porque nadie mereceríamos el perdón suyo. Pero bajo la perspectiva del matrimonio nos cuesta trabajo. Y en Ezequiel 33:11, fíjense lo que dice aquí, tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos. Solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan. Arrepiéntanse, apártense de su maldad, oh pueblo de Israel. ¿Por qué habrían de morir? Es claro que Dios no va a buscar que muera quien ofendió. Por eso él dice: no me complace la muerte de los perversos. A Dios no le hace feliz mandar a un hijo suyo al infierno. Lo que lo hace feliz es que esa persona se arrepienta, que se aparte de su maldad y que se vuelva a él. A veces pensamos, Dios está
feliz de la vida, mandando gente al infierno como medida de venganza y de castigo porque hicieron lo malo. No, no, porque permítanme las palabras que, aunque no son bíblicas, pero creo que reflejan un sentido. Jesús, siendo Dios, se despojó de su divinidad para venir a morir por nosotros. Pero yo creo que cada vez que una persona, sobre todo alguien que habiendo conocido la gracia, habiendo conocido la verdad, habiendo conocido el perdón de Dios, habiendo conocido la salvación, decide no perdonar o no vivir en el perdón, y eso lo hace perder su salvación, hundido en rencor, en resentimiento, Jesús se siente fracasado. Y esa es la parte que les digo. No son palabras bíblicas, en ningún lado la Biblia dice que Dios se sienta fracasado. No, pero esa es una percepción que yo tengo. ¿Por qué? Por lo que dice aquí. Dios no quiere matar a nadie en el infierno. Dios no quiere destruir a nadie por la eternidad. Porque Él vino a salvar. Él no vino a condenar. Él no vino a mandar al infierno. Él vino a rescatar. Por eso yo me atrevo, y esta es mi frase, y perdón si suena antibíblica, pero yo creo que Dios se siente fracasado cuando una persona que habiendo podido estar en la eternidad con Él termina en el infierno, porque no se logró el objetivo. Y justamente cuando el Señor nos enseña a orar, nos pone la condición del perdón. Fíjense lo que el Señor nos aplica aquí como una condicionante. Mateo 6, del 12 al 14. Y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Otra vez vemos la condición, ahora la vemos dentro de este modelo precioso que conocemos como el Padre nuestro. El perdón nuestro a cambio del perdón suyo. Es un intercambio. El Señor dice, yo te perdono y estoy dispuesto a perdonarte todo, no importa qué tan terribles hayan sido tus pecados, con una sola condición, que tú estés dispuesto a perdonar todo lo que alguien haya hecho contra ti o lo que tú sientes que alguien haya hecho contra ti. Y eso, en la perspectiva del matrimonio, tenemos que entender, es el área en la que más se tiene que trabajar. Es el área donde a la gente le cuesta más trabajo. Porque vemos que una amistad se puede romper, una sociedad se puede romper. Dos personas que eran tan amigos que se hicieron socios, pero en algún momento se sintieron incomodados el uno por el otro. Los dos terminan acusándose de robo, de traición, de falta de confianza, de abuso, qué sé yo. Y terminan rompiendo la sociedad. Dos amigos se dejan de hablar, dos amigos se dejan de ver. Pero a veces esta justificación, bueno, pues nos llevó a la vida por diferentes caminos. Uno terminó en Alaska, el otro en la Patagonia, pues nunca más nos volvimos a ver. Pero ¿y qué del matrimonio? Cuando en el matrimonio se juró un pacto, donde se juró fidelidad, donde se puso a Dios en el centro, donde se dijo, estaré contigo hasta que la muerte nos separe. Y qué triste que por una situación que se haya vivido, cualquiera que ésta sea, la falta de perdón lleve a que se rompa esa relación y entonces muchas, pero muchas, pero muchas parejas terminan en Mateo capítulo 6, versículo 15. Gente que no perdona y que se pierde el perdón de Dios sobre sí mismo. Y en Lucas 6, 37, fíjense lo que ahora el Señor nos plantea. De otra manera, no juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra.
perdonen a otros y ustedes serán perdonados. Ahora, las promesas están condicionadas, digamos que de manera positiva. Haz. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, no juzgues, no condenes, pero lo más importante, ¿qué tienes que hacer? Perdona. Y si tú perdonas, tendrás perdón y te librarás de todos los males que vienen por la falta de perdón. Y es que cuando estamos tratando con una pareja, cuando le estamos dando terapia, consejería, tenemos que considerar también que el perdón debe ser parte del carácter cristiano. El perdón debe ser parte de lo que nosotros trabajemos. En Efesios capítulo 5, versículos 31 y 32 dice, líbrense de toda amargura, furia, enojo, palabras ásperas, calumnias y toda clase de mala conducta. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y agrega, perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Ahora, noten que entonces, así como el Señor espera que cualquier varón o cualquier mujer podamos desarrollar un carácter libre de amargura, al mismo tiempo tengamos un carácter perdonador. Y es que la amargura es opuesta al perdón. Por eso dice, libérense de toda amargura. Pero si se dan cuenta, todas estas cuestiones que el Señor nos advierte en el versículo 31, la amargura, la furia o el enojo, perdón, las palabras ásperas, las calumnias y la mala conducta, tienen que ser contrarrestados con el perdón. Por un lado es dejar que el Espíritu Santo trate con la persona para eliminar esto, pero por el otro es necesario que cada uno esté en el entendimiento de que todo lo que hemos hecho tenemos que pedir perdón. Y a lo mejor tenemos que decirle al varón, acércate con la esposa y te dejo como tarea que le pidas perdón por la amargura propia o la que le hayas despertado. El enojo, la furia con la que le has tratado, las palabras ásperas, la forma en que le has hablado, las calumnias. ¿Por qué? Porque a veces para justificar el odio y el resentimiento se le puede calumniar y acusar de cualquier cosa o cualquier mala conducta que tú hayas hecho contra ella. Y luego con la mujer tenemos que decirle, y tú también, ¿por qué? Porque mejor tu amargura te ha llevado a hablar mal de tu esposo con propios y extraños. Y esas palabras ahora pesan sobre tu esposo y esa mala conducta ahora la vas a seguir pagando. Y luego dice, por eso, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros. Es decir, ¿a dónde nos reta ir el Señor? A desarrollar el carácter de Cristo. Y tenemos que enfatizar esto en la pareja. Tu corazón debe desarrollar ser perdonador. Esta es una tarea que nos va a llevar tiempo con las parejas. A lo mejor vamos a tener que llevarlos a ministración o ministrarlos nosotros mismos, pero es importante que la pareja entienda la importancia de desarrollar un carácter perdonador. Como dice Colosenses 3, 12 y 13. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos llamados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia. Fíjense cómo el Señor nos anima a desarrollar puras cosas bonitas, de modo que se toleren unos a otros, pero ¿cuál es el objetivo final? Que se perdonen si alguno tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó. Perdonen también ustedes. Es decir, no es solamente el decir, es que creo que ahora estoy caminando mejor, estoy caminando con afecto entrañable, con bondad, con humildad, tomando en cuenta a Dios. Sí, pero todo el pasado, si no tuve la capacidad de pedir perdón,
pues ya dejé personas odiándome, ya dejé personas con resentimiento, ya dejé personas con rencor, ya dejé personas con amargura. Y eso pesa sobre mí porque yo lo provoqué. ¿Y qué pasa si esa persona es el cónyuge y los hijos dentro de la casa? Y como veíamos la semana pasada, los suegros. ¿Por qué? Porque dejar el maltrato que se ha generado ahora hace que hasta la familia política ya me odie por todo lo malo que yo he hecho. Entonces, es parte de ese ir pidiendo perdón y desarrollando un corazón perdonador. Porque Dios es muy directo. Y Santiago 2:13 dice, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso cuando usted, con ustedes cuando los juzgue. ¿Se dan cuenta? O sea, de principio a fin, Dios nos reta. Y esa es justamente la importancia que nosotros hemos de darle al tema del perdón en una consejería. Si la fe se muestra cuando recibimos algo de parte de Dios, la falta de perdón te quita lo que Dios te haya dado. A veces la gente tiene una fe que aparentemente es fuerte, pero esa fe se bloquea por la falta de perdón. Yo quiero que ustedes puedan analizar este cada caso de los que ustedes están atendiendo en la consejería. Evidentemente, cuando tú escuchas a dos personas acusarse, te van a hablar lo peor de la otra persona. Por eso, acuérdense que la consejería conyugal nunca se da por separado. Nunca pierdan tiempo diciendo que mi esposa atiende a la mujer y yo el varón atiendo al hombre. Nunca pierdan tiempo haciendo algo así. ¿Por qué? Porque al final cada quien va a tener una historia y cuando la comparan, esa historia es completamente opuesta y no parece que están hablando de diferentes parejas. Y es perder tiempo, ¿por qué? Pues porque ya la mujer escuchó a la mujer, el varón escuchó al varón, ahora hay que platicar entre la pareja y nos dimos cuenta que las versiones no coinciden y ahora ¿qué hacemos? No. Perdón que lo diga, pero creo que eso es infantil. No es el club de Toby y el club de Lulú, no es el grupo de niñas y el grupo de niños, no. Para tratar con un matrimonio hay que tratar con los dos. Si está la pareja en la consejería, qué bueno. A lo mejor esta mujer, la que está dando la consejería, a lo mejor es el varón el que está dando la consejería y por alguna razón los consejeros no pueden estar como pareja. Lo ideal es que estén como pareja, pero si no están como pareja, eso no es limitativo para que el que esté, los atienda, sea el varón o sea la mujer, atienda a la pareja, atienda a los dos, los escuche, los confronte, les haga todas las preguntas y pueda llevarlos al punto del perdón. No hay problema si es varón o es mujer. Y está atendiendo a los dos. Lo que no debe ocurrir es atender por separado el varón a la mujer, al hombre y la mujer a la mujer. Mucho menos el varón a la mujer o la mujer al varón. No, eso no. Siempre habrá que atender a la pareja. Regularmente cuando una persona pide consejería y nos pide o viene a buscar y pide consejería, si es un asunto conyugal, nunca recibirlo solo o sola. Aun cuando tú seas una mujercita que estás en el área de consejería y te dicen, hermana, ¿me puedes dar un consejo? Es en torno a mi matrimonio. Necesitamos escucharlo a los dos. Hermana, es que yo te tengo confianza y te quiero platicar todo lo que me hace mi esposo. ¿Por qué no es tan efectiva esa consejería? Porque te va a pintar al monstruo más perverso del planeta Tierra y tú te vas a quedar con una imagen distorsionada donde no vas a poder ayudar a la pareja. Ahora,
No con esto quiero decir que ese fulano tal vez sí es el monstruo que la mujer nos está diciendo. Pero cuando platicamos con los dos, cuando platicamos con el varón y platicamos con la mujer al mismo tiempo, nos damos cuenta que el monstruo no es tan monstruo y que el santo no está santo. Cuando tratamos con cada uno en particular, es que, hermano, yo soy tan espiritual, soy tan bueno, soy tan honesto, soy tan íntegro, soy tan buen cónyuge, soy tan bueno para esto y para el otro. Sí, pero ahora falta que te lo diga tu esposa o que te lo diga tu esposo. Y cuando estamos frente a frente y tenemos a las dos partes, evidentemente que va a salir más equilibrado. ¿Por qué? Pues porque los dos van a estar hablando y a veces nos vamos a dar cuenta que, espérame, yo nunca dije eso. Bueno, no. Y entonces nos vamos dando cuenta que se tienen que hacer ajustes. Y a lo mejor descubrimos temas que nunca se han hablado. Y a lo mejor descubrimos cosas que nunca se han dicho. Y que fue bueno que hayan venido los dos frente a nosotros, porque eso los obligó a abrir sus corazones y a hablar. Y qué mejor ese momento de honestidad y sinceridad para llevarlos a poner en práctica el perdón. Así que cada problema que vivimos es un reto, una oportunidad para desarrollar y poner en práctica la fe, pero también el perdón. Así que hasta aquí llegamos con esta clase de la relación entre la fe y el perdón. Espero que esto les permita también a ustedes tener claridad en lo que estamos pretendiendo hacer. No sé si tengan entre ustedes comentarios, preguntas, dudas, inquietudes, etcétera, etcétera, etcétera. Adelante, hermana Margarita. Elías tiene una pregunta. Nosotros recibimos a un joven en consejería porque a él le interesa arreglar su situación de pareja, pero a la muchacha no. Y dice él que cómo hacemos para juntarlos para que ambos reciban la terapia. ¿Cuánto tiempo tienen atendiendo a ese joven? 2 semanas, pastor. Pues tienen que animarlo. ¿Por qué? Porque ahorita no tienen mucho tiempo de haber empezado, pero pueden transcurrir 2 años y se van a dar cuenta que no avanzaron nada. Lo único que le pueden decir a él es que trate de ser el mejor varón, animarlo a que él ame a su esposa, a que él trate de llevarla al evangelio, animarlo a que él sea dulce, compasivo, perdonador, etcétera, etcétera. Pero nunca van a tener la otra parte de la historia. Es decir, ustedes le van a dar el consejo basado simplemente en lo que él diga, no en lo que ella piense. Porque el problema de aquí, o sea, lo tomamos del área de discipulado, no tanto de consejería. ¿Por qué? Porque ellos no están casados. Ellos Ah, bueno, pues entonces. viven en Amaciato. ¿Y Y tienen hijos? ella no quiere saber absolutamente nada del Señor. Yo recuerdo que Elías me dijo que ella le dijo a este muchacho, pues si tú quieres seguir en la consejería y quieres seguir yendo ahí a tu congregación, y si prefieres más tu congregación que a mí, pues tú quédate con tu Dios y yo me voy. A ver, ¿qué les recomiendan ustedes a esta pareja? Bueno, a este joven. Vamos a poner aquí joven. ¿Qué edad tiene el joven? 35, pastor. 35. ¿Y ella?
No nos dijo su edad. Bueno, Nada más póngale que tenga 30. a duras penas nos dio el nombre de ella. Okay. Okay, y ellos están entonces en unión libre. Están por el momento separados físicamente, pero él comenta que está tan afectado emocionalmente que le están llegando unos ataques de ansiedad locos que incluso han llegado a confundir con cuestiones de ataque cardíaco. Okay, a ver, ¿qué les aconsejan mis amados ustedes consejeros? ¿Qué apoyo le damos a mis hermanos Elías y Margarita? ¿Qué sería lo mejor para hacer con ellos? Abran micrófonos y hablen. Es importante que hablen porque si no, no sabemos si aprendieron, si no aprendieron, qué piensan, si tienen criterio bíblico, si no lo tienen. Díganos qué piensan. Hola hermano, buenas noches a todos. Yo pienso, bueno, creo, y no es pensar, creo que lo primeramente es su salvación del joven, debido a que él es el que se está acercando y es el que está buscando la ayuda. Es importante que él, con las crisis que él está pasando de ansiedad o de angustia, se ore por él debido a la situación que él está pasando. Y si la persona con el que está saliendo no quiere salir, no quiere conocer de la palabra, es el tiempo de orar por ella, porque la oración no llega vacía. Y si nos ponemos de acuerdo en orar y que ella vea también el cambio que él tiene, hay mucha posibilidad de que ella pueda llegar a la palabra y que llegue también a tener la salvación. Sí, pero a ver, eso es correcto, Clementina. Pero ahorita, ¿qué le decimos a este chico? ¿Debe volver? ¿No debe volver? No, no, no. Y No, de denme hecho, sería que versículos no. bíblicos. Pues hacerle ver que está en pecado, ¿no? Está en fornicación. Más que reconstruir a esa pareja, hay que invitarle a ver que está en pecado y ver también saber por qué se separaron y todo eso, aunque ahí está un tanto de más, ella no quiere saber nada. Pues como que están perdiendo el tiempo. O sea, hay que hacerlo ver que están en pecado. ¿Algún versículo? Denme algún versículo, por favor. Segunda de Corintios 6:14. ¿Qué dice 2 Corintios 6, 14? Dice: No os uniréis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas? Ok. ¿Algún otro versículo? Hay uno que es muy claro que tiene que ver con la fornicación. Hay un mandamiento en Éxodo 20 donde dice: No fornicarás. Hay una, bueno, Corintios 6, 18 también habla de la fornicación. Dice que huye de la fornicación cualquier otro pecado que en el hombre hiciere, fuera del cuerpo es, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Ok, bueno, entonces huir de la fornicación. Muy bien. Ahora, con estos puntos, ¿están de acuerdo? ¿Qué otra cosa le podríamos decir a este Oye, Gil. joven? Sí. Soy Sergio. ¿Qué El pasó, Sergio? chico ya aceptó a Cristo. El chico es salvo. Ah. Bueno,
El chico tiene mucho tiempo en la congregación, de hecho, él fue servidor en Calafaya, pero no sabemos por qué él se alejó y después vino a pedir consejería. A él hemos estado orando por él, le pedimos que pasara a administración, pasó a administración y justamente anoche nos pidió oración porque se tuvo que ir. Okay. El problema le provocó un problema en su sistema respiratorio y pues lo único que le hemos hecho ahorita por lo pronto es darle palabra, llevarle en oración y pues pedirle a Elías que le esté llamando para saber cómo está. Sabemos o tienes o le has preguntado si tuvieron intimidad. Si han tenido intimidad, sí. Creo que sí. Ok, bueno. Precisamente parte del problema es ese, que él trae en el corazón algo que lo está llevando a sentir ataques de ansiedad, o no sé cómo lo quieran llamar. No, no es depresión. Hay una atadura ahí evidente por parte de... Bueno, si tuvieron una experiencia sexual, es evidente que tienen una atadura espiritual. Aquí, vamos, lo que yo sugiero es que, digo, sin dudar que lo puedas hacer bien, Elías, no, no pienso en ese, lo que voy a decir, pero yo creo que tendría que ser, primero tendría que ser confrontado él por su fe en Cristo, primero. O sea, porque es evidente que lo que hizo, lo hizo deliberadamente, consciente, o sea, siendo cristiano, sabía perfectamente lo que estaba haciendo, y sabía perfectamente que lo que estaba haciendo era algo incorrecto y que iba a ofender al Señor con sus acciones. ¿Ok? Pero creo que lo debe de discipular. Primero lo tiene que discipular a alguien, a lo mejor de, no sé, que alguien tenga 40 años, una cosa así, que haya vivido quizá una experiencia similar o que haya discipulado a alguien una experiencia similar. Porque no sabemos, o sea, no sabemos, creo que primero tenemos que llevar al joven al arrepentimiento personal y empezarlo a discipular casi 2 veces o 3 veces por semana, uno a uno, para lograr que pueda cortar con esa ansiedad y esa dependencia amorosa o sentimental. Antes de hacer algo con ella. A ver, aquí la pregunta es muy, o el comentario que hizo Sergio es interesante y surgen varias preguntas que tenemos que formular y les voy a pedir a todos que traten de participar. Para que esto no se convierta solo en un diálogo o en un monólogo. El chico pasó a administración por lo que nos están diciendo nuestros hermanos. ¿Es así, Margarita y Elías? Sí, pastor. Ok. ¿Qué riesgos habría en él si regresa a vivir con ella en unión libre? ¿Qué riesgos? A ver, coméntenme ustedes, ¿qué riesgos? No, no Margarita, no Elías. Ustedes, Margarita y Elías, ahorita no van a proveer soluciones. Ustedes son los que nos van a dar información y dejemos que el grupo sea el que hable. ¿Qué riesgos? Primeramente, perder la salvación. Ajá, perder la salvación. Sí, pero a ver, uno muy, muy evidente que, y díganmelo porque en el Evangelio está escrito, ¿qué pasa si él en ministración ya lo lavaron, ya lo limpiaron, ya echan fueron los demonios, ya okay, quitaron pues las entran ataduras? Siete demonios más fuertes. Dice la palabra que si la casa está vacía, el mismo demonio que salió y regresa con siete más, con siete peores que el que salió primero. ¿Dónde dice eso? Ay, sí. De Mateo. Mateo.
Mateo. Ay, espérame, espérame. Para la Biblia. A ver, el que tenga el versículo me lo dice. Es que es Mateo, no recuerdo si es 11:44. Búsquenle, búsquenle. Porque ustedes deben de tener el argumento bíblico. Mateo 12:43-45. Mateo 12:44-45. Ok, perfecto. Bueno, entonces eso hay que advertírselo, de que si él regresa a vivir en unión libre, su estado será 7 veces peor. Ahorita ya lo ministraron, ya lo atendieron, ya lo liberaron, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que se comentó también aquí, en el sentido de hacerlo ver que está en pecado, llevarlo al arrepentimiento, lo que dice 2 Corintios 6, huir de la fornicación, evidentemente que se le tiene que hacer ver. Pero luego viene la otra pregunta. ¿Cuál debe ser ahorita nuestro objetivo? ¿Restaurar una relación que está en pecado o llevar al chavo a que quede libre completamente? A que quede libre. A que quede libre. A que quede libre. De hecho, me parece que quede libre. Yo siento que eso es lo que él busca. A ver, Elías, te dije que tú no ibas a aportar opiniones. Sí, es que tú no vas a aportar información. Sí, buenas tardes. Yo considero que es una consejería totalmente individual para que él sane espiritualmente y físicamente. Esto lo lleva a él a que se aleje completamente de esta chica porque no le está haciendo nada bien, y de igual manera si él llega a estar con ella de nuevo, seguiría cayendo en lo mismo. Yo tengo Tesalonicenses 4:3 que dice la voluntad de Dios. ¿Perdón, primera o segunda? Ahí nada más la tengo como Tesalonicenses 4:3. No, pero es primera o es segunda primera, de Tesalonicenses. Perdón. Buenas noches. Perdón. Sí, primera de Tesalonicenses 4:3. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Ok, gracias, Connie. Sí. Eso nos debe llevar entonces a pensar en otra cosa. ¿A él lo debemos ver como una persona casada o una persona en pecado? En pecado. En pecado. Una persona en pecado. Con luego entonces hay que plantear oportunidad de qué, restauración, si así él lo desea, porque también tiene que ser que si él lo desea, y si él sigue amando, claro, a la chica, primero tiene que él llegar plenamente a Dios, limpio de pecado, y así también yo vi aquí una frase que usted dijo también, que él se pregunte qué fue en realidad lo que le dolió a la chica, qué fue lo que la lastimó, porque algo más hizo él para lastimar a la chica, pero primero la restauración espiritual del chico. Ok, Connie, pero a sí, ver, gracias. Aquí pongan mucha atención a esta pregunta que les voy a hacer. Si la chica no es cristiana, no quiere saber nada de Dios, ellos ahorita están, aunque estén separados, pero están, sobre todo él, por lo que estamos viendo y que lo comentó Sergio, pero la ansiedad que está pasando nos lo dice. Está en un momento de fijación por una situación sexual. No, no es otra cosa más que la fijación de una situación sexual.
lo mencionó alguien de ustedes, ahorita no me acuerdo quién de las personas que hablaron, 2 Corintios 6, 14, no se puede unir una persona, un creyente, con un incrédulo. En yugo desigual. En yugo desigual. Luego, entonces, ¿podríamos nosotros intentar restaurar a este joven con la chica como pareja? ¿O estaríamos yendo en contra de la voluntad de Dios si los queremos unir como pareja en contra de lo que Dios dice que no puede haber yugo desigual? Estaríamos yendo en contra de la voluntad de Dios. Exacto. Sí, sí. Y aquí, perdón, pastor, yo un tema que veo es realmente irnos a la raíz de este joven y saber qué es lo que de alguna manera hubo en su corazón que lo orilló a alejarse de la voluntad de Dios cuando él ya conocía de Dios. Porque a raíz de eso es donde podemos ver el mal, orar por él para que él sea restaurado y sanado. Aquí lo más importante es restaurar su salvación, su relación con Dios, porque al traer toda esta, de alguna manera, esta restauración, va a traer libertad y va a traer liberación a su vida. Y todo lo que él está sufriendo a causa de la vida pecaminosa va a ser libre. Y definitivamente, si él es libre, va a tener la conciencia y la convicción de no volver a tener una relación con yugo desigual. Eso que dice Ruth es correcto. Hay que averiguar las causas que lo alejaron de Dios, porque si él incluso llegó a ser servidor de la iglesia, habría que preguntar, bueno, ¿qué lo hizo alejarse de Dios? Después se encuentra una chica de la que se enamora y comienza una relación, terminan en fornicación, terminan yéndose a vivir juntos. Es decir, todo hizo completamente contrario a lo que se tenía que haber hecho. Si él se hubiera casado y hubiera... Pero no, todo lo hizo mal. Y al estar en unión libre, primero está en una situación, digamos que doblemente en pecado. ¿Por qué doblemente en pecado? ¿Quién me dice por qué doblemente en pecado? Porque hubo desobediencia en primera de Juan 3:4, dice todo el que peca desobedece la ley de Dios, desobediencia y fornicación. Ahí está una doble consecuencia. Una doble. Hubo fornicación, y aun cuando ella le dijera, supónganse que dijera, ok, me caso contigo, pero ella no es creyente, ¿qué estaría pasando ahí? El yugo desigual. Desigual. Yugo desigual. Entonces, sí. Nos damos cuenta que no tenemos, o más bien, nuestros hermanos Margarita y Elías no tienen posibilidad de trabajar para restaurar algo que a los ojos de Dios no es grato. Porque aun cuando dijéramos, ok, vamos a convencerla a ella para que se case, pues sí, pero habría que seguir un proceso muy largo de salvación, conversión. Ahora, no digamos, no pensamos que eso pueda ser imposible. Cualquiera estamos sujetos de redención. Pero aquí el punto es no enfrascarse en lograr un objetivo que primeramente viéndolo a los ojos de Dios no es grato. ¿Por qué? Porque ahorita están en yugo desigual. Por lo pronto, mientras ella no sea una mujer que camine en conversión, salvación, arrepentimiento, bautismo en agua, crecimiento espiritual, por voluntad, no porque se lo pongan de requisito o de condición él o los consejeros o la iglesia. Punto. Es simplemente, si ella no tiene esa convicción propia, no es una mujer en la que él pueda poner los ojos. ¿Están de acuerdo? Sí, de acuerdo. Y ya después de todo lo demás, si
se dieran todos esos pasos, se tendría que, sí se podría, pero creo que ya se dieron aquí el paso los puntos que deben de tomar, sobre todo Elías, por cuanto es un joven varón, y en este caso va a caer más la responsabilidad sobre Elías que sobre Margarita, el averiguar qué fue lo que lo alejó de Dios y buscar restaurarlo. Ok, ya la regaste, sexualmente te metiste con una persona que no debiste haber metido. Busquemos la restauración y olvídate de ella, porque obviamente ahorita hay muchas ataduras, por eso es que se siente deprimido, en ansiedad, que le va a dar un infarto, etcétera, etcétera. Pero todo eso son las ataduras, no es otra cosa. Y evidentemente no va a ser fácil, porque como bien lo señaló Sergio, las ataduras que él trae a causa de la intimidad sexual son muy fuertes. Y eso lo va a llevar al punto a él de, pues ya había encontrado con quién, a un joven de 35 años, en plena madurez, que ya se le despertó la sexualidad, no va a ser fácil apagarse ese fuego que ya se encendió en él, porque pues, no tiene esposa, no tiene una mujer delante de Dios. Va a ser difícil, no va a ser fácil, pero se tiene que buscar no restaurarlo en una relación de pecado, sino restaurarlo como individuo. Yes. Y después de que haya sido restaurado como individuo, él podrá buscar, orar, ya arrepentido, restaurado, sanado, entonces sí, a la mujer que Dios tenga para él. No sé, hay que... Diego tiene ahí algo que opinar. Levantó la mano, Diego. Sí, gracias, pastor. Buenas noches a todos. Me parece que son una serie de situaciones que hay que abordar, pero no sé si sea correcto el término, por importancia, por dificultad, o por lo más... ¿cuál es la palabra? Vaya, por lo más necesario de atacar, yo creo que lo primero que hay que revisar es el estado físico de él, porque incluso el estado anímico, el estado psicológico no le permite pensar bien. Eso, como ya bien se mencionó, son unas ataduras que él trae, porque no piensa bien, puesto que está atacado, atormentado, y eso lo sabemos. Entonces, lo primero es, como lo dice el Salmo 103, él es el que perdona tus pecados, dice la palabra de Dios en el Salmo 103, verso 3, él es quien perdona todas tus iniquidades. Entonces, pues por supuesto que hay que orar por él, hay que ministrarlo, hay que, incluso no sé si esté de acuerdo usted, pastor, o si nos recomiende el que pueda acudir a alguna persona especialista, un psicólogo. Hay psicólogos cristianos en la congregación muy, muy, muy buenos, que le podrían ayudar porque su estado físico y mental no está bien. Una vez que él restaure su relación con el Señor, eso le va a permitir abrir los ojos para poder ver y poder ver, obviamente, que una relación como en la que se encuentra, pues no está bien vista por el Señor, no va a ser bendecido jamás en la vida. Entonces, el consejo en ese aspecto es primeramente empezar con la prioridad, que es el restaurarlo de manera personal, devolverlo al Señor para que Él pueda caminar en orden, para que Él pueda abrir sus ojos, y entonces sí, ya con pues una serie de sesiones, yo creo, no sé, unas 4 o 5 en lo que se restaura, porque sí está bastante, bastante atormentado, bastante complicado. Entonces sí, aplicar lo que dice Mateo 7, del 24 al 27, con aquella persona que construyó sobre la roca. Las palabras no serían decirle a él que está en el suelo, en el piso, que tocó fondo, sino decirle que tocó roca y que ahora tiene que empezar a construir sobre la roca, porque el Señor quiere lo mejor para él, pero él tiene que entender que una relación que el Señor no bendice, pues jamás va a prosperar, ¿no? No sé si estoy bien, pastor. Sí, es correcto. Muy bien. Edificar su vida sobre la roca, dijiste Mateo 7. Del 24 al 27. 24 al 27. Ok, perfecto. Agustín tenía levantada la mano también. Adelante, Agustín. Y luego Sergio. Bueno, yo, ¿sí me escucha, pastor? Adelante.
Sí, yo tengo aquí en Gálatas, capítulo 6, del 1 al 10, y me llamó mucho la atención los comentarios que están haciendo, y dice así la escritura: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo y no siendo nada, a sí mismo se engaña. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no de otro, porque cada uno lleva su propia carga. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Dice el 7: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Entonces me llamó mucho la atención Gálatas 6 del 1 al 10, y hablando sobre la situación de este varón. Y bueno, pues la idea, bueno, yo siento que es restaurarle a él primeramente y llevarlo, pues, a un arrepentimiento. ¿Para qué? Para que se vuelva al Señor. Es mi comentario. Gracias. Ok, muchas gracias, hermano Agustín. Muchas gracias. Sergio tenía la mano levantada, ¿sí? Sí, nada más sumando un poco lo que dice el hermano, en Lucas 5:31, dice: respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, tenemos que llevar a este chico a que sea consciente de que en este momento, pues, tiene una enfermedad física, es obvio, pero la enfermedad física de depresión, de ansiedad, todo lo que, vamos, todo el fruto que se ve de esta relación es producto de la desobediencia, ¿sí? Pero tenemos que llevarlo a la conciencia, o sea, irnos más, tenemos que meternos a la parte espiritual, para que, como dicen, le caiga el 20. Una vez que le caiga el 20 a este chico, pues le va a hacer sentido la palabra de Dios. Entonces vamos, mi estrategia sería guiar a este chico entre semana, 2-3 veces a la semana, los fines de semana, o sea, hacerle un marcaje personal, pero en sentido espiritual, para llevarlo, o sea, a que entienda que está enfermo, que entienda que necesita a Cristo para obtener el arrepentimiento, y ya vendrá por añadidura todo lo demás. Él físicamente empezará a cortar con todos los lazos espirituales que tiene con esta chica, ¿sí? Aunque ya no la siga viendo, pero gradualmente va a ir sanando su situación física. Pero primero tenemos que atacar la parte espiritual para que después, por añadidura, venga la sanación, por así decirlo, ¿no? Física. Ok. Ok, Sergio, muchas gracias. Buena aportación. Omar. Hola, reforzando lo que dice Sergio con el versículo de Juan 11:44, y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Ahorita este amigo, pues, está obsesionado en continuar con esa relación de,
de fornicación y de yugo desigual. Entonces, pues sí, como dicen, hacerle ver su error y tiene muchas ataduras mentales y ver qué pactos hizo, ¿no? Hasta muchas veces en esos enamoramientos se dicen tantas cosas que se crean ataduras. Ok, tienes razón, hay que revisar si realizó algún pacto con sus labios. Ok, bueno, creo que ha dado pie para muchas ideas y yo les agradezco a todos. Y les insisto que participemos porque pues, parte del aprendizaje o la dinámica de este curso es la participación de todos. Les agradezco mucho a todos los que participan y hablan, pero los demás no se queden callados para que no seamos solamente espectadores, sino que todos podamos involucrarnos. Porque si se dan cuenta, este caso se parece al que se presentó hace 15 días, donde en apariencia, y agradezco a Margarita y Elías que lo hayan presentado, porque en apariencia es una situación de pareja, pero ya que analizamos los datos que nos proveen, nos damos cuenta que no es una situación de pareja, sino más bien es una situación individual, particular. Que el pecado particular, exacto, que el pecado aparentemente llevó a vivir una relación de pareja, pero que evidentemente nuestros hermanos al momento de atender a este chico, pues lo tienen que atender bajo diferentes formas, pero nunca como pareja, y que la quizás la opción, podemos decir con certeza, que está descartada, es restaurar la relación de pareja, por ser una relación de pecado, y porque además, aunque la chica dijera, ok, me caso contigo, no cabe en el modelo de Dios por cuanto sería un yugo desigual. Y eso definitivamente no cabría para que se pudiera llevar a cabo dentro de la iglesia. Así que eso es un caso interesante, que por lo menos aquí tenemos 15 puntos distintos que fueron surgiendo, además de las citas bíblicas que ustedes proveyeron para poderlo ver. Y les insisto de las citas bíblicas, porque eso nos deja ver, no nuestro criterio, nuestro criterio puede ser bueno o malo, pero aquí no calificamos criterios, aquí lo que buscamos es, bueno, ¿y qué dice Dios? Y cuando sí. Dios dice algo, pues simplemente tenemos que ajustarnos a lo que Él señala en su palabra. Gilberto. Sí. Hermano Gilberto. ¿Puedo compartir algo así de rápido? Claro. Hablando con respecto a todos los puntos que se han dado, qué importante es precisamente y qué bendición que de alguna manera, a pesar de que él no ha crecido y no ha avanzado, lo más importante es que él ya, ahora sí que Dios está, pues ahora sí que empezando a trabajar en su vida. Pero con respecto a lo que todos han comentado, también habría una cita muy importante de mostrarle, hermano, es en Gálatas 5, del 16 al 18, dice, digo pues andad, que ahora sí que orando al Señor para poder enseñarle e irlo llevando, encauzando hacia la palabra, dice, digo pues andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. O sea, que él se pueda dar cuenta, ¿no? Que poco a poco, a través de la atención, como decía también el hermano, ¿no? Que tenga él ese tiempo de que alguien pueda pues empezar a animarlo, a discipularlo y enseñarle a través de la palabra todas las cosas que él puede ir quitando, pero siempre sabemos que el poder de la oración
puede. Y bueno, ahora que nosotros estamos aquí, pues el estarlo llevando en oración y que él pueda ir poco a poco caminando, pero sabiendo que Dios tiene un plan y un propósito, y que la vida de él está en las manos de Dios, y que Dios es el que va a hacer esa obra perfecta. ¿Para qué? Para que él pueda conocer cómo es que uno empieza a buscar de Dios, a conocerle, pero sobre todo que Dios tiene a alguien especial para él, pero sobre todo él tiene que buscar, y como dice el Señor, se tiene que esforzar, ser valiente, y todo va a ser, pues ahora sí que Dios va a continuar obrando cosas grandes y maravillosas en la vida de él, porque Dios le ama. Ok, Lupita, muchas gracias. Bueno, pues, ¿qué les parece si después de esto, que ya fue muy, muy interesante, nos quedan 2 minutos, así es que le voy a pedir yo a mi hermana Evelyn que nos ayude a orar para que podamos concluir este tiempo de la clase. Adelante, Evelyn. Sí, pastor, muchas gracias. Bendiciones a todos. Sí. Amado Padre, qué grande y hermoso eres, Señor, de que siempre tienes respuesta en tu palabra, en tu verdad para todo, porque tú nos muestras ahí en tu palabra, Señor, todos los caminos verdaderos y el camino recto, Señor, que nos lleva a tu propósito celestial. Agradecemos este tiempo porque todos y cada uno, Señor, a través de tu palabra pudieron aportar y nos llevamos esa semilla sembrada en nuestros corazones para a más personas poder seguir orientando, pero sobre todo en tu palabra, en tu verdad, Señor. Danos esa sabiduría, ese entendimiento de poder ver como tú ves y poder dirigir sabiamente, Señor, a lo que tú nos has mandado a servir, Señor, a poder seguir compartiendo tu amor. Y agradecemos este tiempo, Señor, agradecemos el tiempo de nuestro pastor también, que con amor, Señor, sigue aquí sirviendo después de tantas actividades. Te pedimos tú lo sigas fortaleciendo, renovando y bendiciendo, Señor, a cada uno de los que estamos aquí presentes. Gracias por todas las bondades que tú nos brindas y agradecemos por todo lo que tú nos ofreces cada día. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Pues que Dios les bendiga a todos, que descansen, buenas noches, la pase con ustedes. Nos vemos el domingo. Buenas noches. Dios. Gracias. Yo regreso hasta aquí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, gracias. Gracias. Buenas noches, pastor. Gracias, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Saludos. Gracias. Bye.